creo que sí, pero le pregunto a ellos. Bienvenido a The Voice, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, ¿cómo te llamas? Pablo es mi nombre, Pablo Alarcón, estoy contento de estar aquí. Muchísimas gracias por esta oportunidad, gracias por los aplausos también a todo el público. Muchísimas gracias. Wow. Oye, si bien la música que estás interpretando no es lo que yo más conozco, o sea, conozco, pero no es en donde yo me desarrollé, yo no tengo ningún cantante como tú. Ni yo tampoco. Tú sí tienes, sí. No tienes. Es cierto, salsero nadie. Que se fajen ellos. Los salseros los tengo yo todos. Todos los tenemos nosotros. Sí. Ellos se lo han llevado. Yo te puedo decir que voy a tener muchos asesores. Dentro de eso incluso les voy a pedir a ellos. Claro. Muchos consejos. Canta súper lindo. Muchas gracias. ¿Siempre cantas salsa tú? No, canto baladas, canto... Te lo dije. Canto rancheras. Te lo dije. Canto un poquito de todo. Un poquito de todo. Cantan una balada. A ver, danos un ejemplo. Sí. Vas a ver. Algo a capela. Puede cantar lo que sea. Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla. Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van. Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida. Wow. Papi, qué linda voz. Muchísimas gracias. Pero ¿tienes experiencia cantando salsa? Sí, bueno, grabé un disco de salsa en Estados Unidos. Ah, yeah. Esto es parte de ese trabajo discográfico con, de la mano de Bobby Allende, Mark Quiñones, que son tremendos amigos músicos. Eres algo sorprendente. Sí. Brother, nosotros, vaya, no faltó nada, pero lo que pasa es que tenemos ya muchos salseros, ¿me entiendes? Pero yo no. Lo sé, pero... Me arrepiento, me falta. Yo también. Y se lo dije a ellos. Él puede cantar lo que sea porque lo siento en la voz. Tienes tu elección identidad está única. Acá, de este tienes, lado. Tienes, cantas la salsa increíble. Me gusta el dulzor de tu voz porque puedes hacer lo que sea. Lo que quiera. Exacto. Y eso es muy difícil. ¿Ok? Felicidades. Muchas gracias, papá. Sí. ¡Bravo! ¡Cantas muy bonito! Mira, se supone que en este momento... Nosotros te tenemos que convencer. Exacto. Bueno, yo creo no he hablado. Que si tú te vas con la güera, si tú te vas, que es una diva conmigo de la canción, vas a poder hacer grandes cosas. Es más, estoy casi con ganas de decirte vete con la güera, pero si te vas conmigo, mucho corazón y vamos a buscar lo que tú necesites para triunfar. Entonces, lo dejo en ti. Y que la gente te ayude. Bueno, no vas a hablar. ¿Qué dice el público? La güera no ha hablado. Beto, la güera no ha hablado. Ahora va a hablar. Es parte de mi campaña. La güera no ha hablado. Quiero escuchar a la güera. Mira, la verdad. Ay, 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 ay. Vamos, mami, vamos. Pese, muchacha, no sean atascadas. Vamos, madrina, vamos. Mira, yo no tengo una voz como la tuya, o sea, que cante salsa así. No. No tengo ni uno, así que aquí te vamos a papachar. Aquí te vamos a. Sí, como no, con mucho gusto. Aquí vamos a cantar juntos salsa, porque yo también soy costeña como ellos, pero qué bueno que no se voltearon. Así que bueno, tú decides. Mira, Betito, yo te digo, no te vayas con él, porque mira, canta mal, no es guapo, no es famoso, no tiene trayectoria. Todo lo tiene, él es un gentleman, la verdad. Pero, y yo, bueno, pues, ¿qué te puedo canta decir, bien, verdad? Pues no, yo soy payasa, canto balada. Es muy bueno. Soy divertida, vamos a cantar lo que tú quieras. Pero como tú quieras. Nos puedes preguntar a nosotros también. Te podemos ayudar. Es difícil. Es difícil porque, bueno, Yuri, para mí eres de las mejores voces de Latinoamérica. Gracias. Sin ninguna duda. Sin duda. Una maestra. Gracias, papá. Amo tu tierra. También viví en México, tuve esa oportunidad maravillosa de,
de vivir en tu país, de sentir ese cariño. ¿Qué edad tienes, amigo? Tengo 32 años. ¡Ay, qué, wow, joven. Qué joven! Te puedo presentar a Luis Miguel porque es mi amigo, si tú quieres. A ver, juézela. Con Yuri. Bueno, Ibeto, para mí eres un crack. De lo más grande que tiene nuestra tierra. Amén. Absolutamente. Amén. A nivel, señor, internacional. Y sí, también tuve la oportunidad de conocerte en México muchos años atrás en Querétaro. ¡Wow! La verdad es difícil. O sea que tú has comido guacamole, por supuesto, chile, por pues supuesto, el tequila, o sea que te ha dado chorrillo y todo. Así es. Órale, ándale. Órale, mira. Conoce México. Por ¿qué supuesto parte de México te gusta más? Me encanta la Riviera Maya. Eso. Wow, con bien, todo mi corazón. Muy bien. Acapulco también me gusta muchísimo. Lindo. Puerto Vallarta. Ay. Wow. La verdad que recorrí muchos lugares cantando, ganándome, wow, la vida así. Llevo muchísimos años en la música. Se nota. Y perdona que te haga una pregunta, yo no, sí, no he, claro, intervenido porque ahí está la tensión, pero me gustaría saber si hoy día tú cantas en algún lugar en específico o tienes una carrera y estás como en eso. Estamos construyendo y estoy cantando en distintos lugares siempre, así que me pueden llamar, artistas? Me pueden escribir. Sí, ¿tienes banda? He trabajado con Rubén Blades, por ejemplo, tenemos, ¿qué?, un dueto. ¡Ay, qué mira! En el mismo disco este de salsa tengo un dueto con Rubén. ¡Órale! Ha sido un placer. Oye, siempre que viene a Chile cantamos, me invita a cantar con él. Genio, genio, genio. Maestro, papi, estás consagrado. ¡Qué estamos caminando hacia eso. Ahí va. Y tienes el talento, tienes todas muchísimas las gracias herramientas para hacerlo, porque increíble, la verdad que tienes una voz peculiar entre, sí, dulzura, agresividad, y lo tienes todo, mano. Y con cualquiera, gracias, de estos dos coach que te vaya, la vas a hacer de maravilla. Bueno, ¿qué dice el público? Se lo digo. La decisión es tuya. La decisión es tuya. Amor, amor. Por acá, por acá, por acá. Ca, ca. Tiquití, 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 tiquití. Bueno, creo, siento en mi corazón, simplemente voy a irme por lo que siente mi corazón. Eso, bien, y dale. Quiero irme al equipo de Beto. ¡Venga! ¡Eso! Síguete lleno. Gracias, Beto. ¡Te equivocaste! ¡Te equivocaste! ¡Se equivocó! ¡No es familiar! ¡Qué fantástico! Bueno, bienvenido al equipo. Y vamos a hacer grandes cosas. Y además, mis compañeros seguramente me van a ayudar también, aunque bienvenido estemos compitiendo para... Y cualquier cosa, gracias, que necesites, aquí estoy. Gracias. A la orden. Coach para la vida. ¡Bravo, Beto! ¡Es bravo, Betico! Gracias.